windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in. Mi gente, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre en este canal, lo que les traigo es economía. Hoy estamos en una de las tiendas más famosas de Estados Unidos, que es esa tienda de allá, Rocks. Una tienda donde se va a encontrar todo, de todo, de todo, todo. Va a encontrar zapatos, ropa, maleta, juguetes, ropa para niños, ropa para mujer, ropa para hombre. Mejor dicho, lo que no encuentra ahí es porque de verdad no existe almohada, ropas, cobijas, toallas. Y lo mejor de todo es que tiene tremendos precios y de marcas muy reconocidas. Caminar con qué nos vamos a encontrar hoy. Miren los tenis que Alejandra encontró. Están bonitos. Unos Calvin Klein por $40. Les puedo decir que están baratos. Me parece que están bien baratos. ¿Y qué tal? ¿Cómo me ves? Se te aguantan. Son 10, son mi talla. $16. Uf. La verdad se pensaría en comprármelos. Aleja, mira estos tenis. ¿Cómo ven estos Adidas en $30? A mí me parecen baratos. Bueno, dice que originalmente valían 45. $10, $10 estas chancletas de Tommy. Me gustan. Si está a mi talla, me las compro. Ah, no, porque Alejandra se me las pone. Tremenda maleta que nuestra modelo Alejandra está desfilando. Aún no sé si este o el. Esa maleta es, dice que está rebajada de 70 y algo de dólares a 35. Mira, a mí se me hace que está cara. De 89 a 32. A 32, mira. Aquí pueden venir a elegir la maleta o el bolso que ustedes quieran. Lo que es para que escojan Guess, Michael Kors, Nine Wex, Calvin Klein, Tommy. Este bolso de Tommy me gusta como el diseño de Tommy. Mira, dice que vale $158 de la etiqueta de Tommy. Y aquí vale $46. Mira, ese es de Tommy. Ese de Guess. Usted, Guess, está bacano. $49. Mira eso. Mejor dicho, ustedes díganme en qué se les antoja y me mandan la plata. Esas cosas de Tommy están bien bacanas. También hay juguetes. Barbie, ¿se me van a ver cuánto vale una Barbie? La Barbie cocinera, $22. Y esta Barbie sí está bien económicamente. La Barbie normalita, $12. $11.99. Lo que se les ocurra también en juguetes. Es McGregor. Conor McGregor por tan solo $11. Pues no se parece a Conor McGregor, la verdad. Sí, son lindos. También hay cosas para niños, para niñas. ¿Están baratos? $20 esos tenis de Náutica. Lo que hay es zapatos para que escojan. No les voy a mostrar los precios de cada uno de los zapatos, pero me interesan es que vean que pueden encontrar cosas de muy buena calidad. Yo aquí compro muchas cosas. La mayoría de mis outfits son de aquí. Aquí ropa para niños. Pantalonetas para la playa, desde $8, $9. Maletas, $65. Dice que vale $65. Aquí vale 40. Bueno, no me parece barata, pero se ve tremenda la maleta. También van a encontrar cosas para las mascotas. Esto para que juegue el gato, $15. Ropa para las mascotas. Por aquí, esta casa para el perro, $16. Por aquí hay lo que quieran escoger para decorar su casa. Veremos el precio de uno, así como $12 ese de allá, $12, $9 el del caballo, $18. Pues la verdad no me parece. Es el del perrito.
¿Cómo lo ven? Este por $13, $12.99. Aguanta. Por aquí herramienta. Voy a ver qué sirve acá. Esta herramienta muy casera. Para solucionar vainas en la casa, tal vez. Por $8 estos destornilladores, pega. Pega duro. Por aquí Alejandra encontró este tesoro escondido. Unos Champions talla 6, número 6. ¿Cuánto aleja? $30. $30 para niño o niña. Así mismo, $29.99. Aguanta. ¿Para el carrito? Uy, pero pagará. ¿Qué? Pagarás la madre de. Mentiras, doña Clara, yo pago. ¿Quieren tener bebés? Miren, estos están tremendos. Deben ser como talla cero. Tremendos, por $20. No están baratos, pero lindos sí son. Lindas. Las chanclas de Jesús para sus hijos. Miren, todo lo que quieran para organizar la cocina. Para las galletas, está chévere. $20. Las cosas de la cocina no son muy baratas. Y la verdad, una vez compramos aquí una olla y no me salió tan buena. Entonces no volví a comprar ollas acá. Este cuchillo aguanta. Este es buen cuchillo. Nosotros tenemos un cuchillo de esta marca. $8 no es caro. Aquí todo viene enlatado. Un abre latas es súper necesario. Por $9 este es bueno. Este es buen abre latas y trae destapador. Y el pelador de papas por $3. Aguanta. $7 es segura. El mundo. Espejos. $40 es espejo. El reloj de Mario. $9 vale este reloj. Vamos a llevar esta linda alfombra para la entrada de la casa. $4, $4.99. $4.99. ¡Gané! Por aquí toallas. Les puedo decir que las toallas de mi casa y las cobijas de mi casa, las sábanas de mi casa, todas son de Rocks. Almohadas. Pues estas almohadas no son buenas. Bueno, a mí no me gustan esas almohadas, pues necesito una almohada más dura. Más son muy blanditas. Por aquí lo que necesiten en sábanas y ropa para cama. Y las marcas de ropa también tienen su ropa para cama. Por ejemplo, hay sábanas de Tommy, hay unas de Náutica, vi de Calvin Klein, de Polo, de Ralph Lauren. Mejor dicho, hay de muchas marcas de ropa que también tienen ropa para cama. Por aquí cubre camas, cubre lechos, como ustedes les digan, y cojines. Es una maleta, una mirada rápida, mira, que hay una Calvin Klein. ¿Cuánto vale? $60. Pues todas se ven igualitas. Esta es una Samsonite. $80. Todas se ven igualitas. La verdad, yo no sé, tengo una desde que llegué a este país, la misma. En el próximo viaje la voy a cambiar. Ah, eso está chévere. $42, $41.99. Miren, por aquí hay unos zapatos que alguien escondió. $40 estos zapatos. Son talla, son 11, número 11. Y los baja escondidos aquí detrás de estas maletas para que vengan y los busquen. Bueno, Aleja va a pagar. Vamos a ver cuánto le vale Aleja todo lo que compró. Bueno, mi gente, salimos. Nos gastamos al final $87.76. Compramos como 4 camisetas, 2 pares de zapatos, unas cosas que compró Alejandra. Yo la verdad no sé. Pero cuéntenme ustedes qué les parecieron los precios. Sí parece económico. Están los precios como... ¿Están los precios iguales o están más baratos de lo que usted puede comprar en su país?
Pues yo no sé. Aquí, para los precios de Estados Unidos, a mí me parece que sí hay cosas bien baratas, hay otras cosas que no tanto, hay otras cosas que no son de tan buena calidad. Pero en realidad, si usted va a mi casa, la mitad de las cosas son cosas de Rocks. Allá se encuentran un montón, desde las toallas, las sábanas, las cobijas, mejor dicho, casi todo. Y esto es de Shane. Bueno, mi gente, cuénteme ahí en los comentarios qué le parecieron los precios, si vio cosas que le gustaron, si vio cosas económicas, si vio buenas marcas. Mejor dicho, lo que quiera, déjeme ahí en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por haber venido hasta el canal. Pórtense juiciosos, cuídense mucho, compartan el video, están sus grupos de oración. Y nada, nos estamos pillando en los próximos videos. Vamos a ir a otra parte a transmitir desde cualquier lugar del mundo, como siempre. Y nada, nos pillamos en los próximos videos. Chao, Lin, suerte es que les digo. Va a llover. Va a llover. Bueno, pero hay una cosa que se me olvidó decirles. Nosotros vinimos a hacer el video un sábado por la tarde y esa tienda estaba full. Si usted quiere encontrar buenas ofertas y encontrar la tienda muy tranquila, venga entre semana. Un lunes, un martes, un miércoles, esa tienda es pero una preciosura de tienda si usted viene temprano. Un sábado también si usted viene temprano. Pero como todo el mundo sale de trabajar el sábado en la tarde, entonces va a encontrar una tienda muy llena. Así que este consejo les doy porque Sebastián el marinero soy.